La onda tropical que, según los pronósticos de las autoridades de protección civil, por la noche de este jueves estaría atravesando la península de Yucatán, posiblemente en categoría de depresión o tormenta tropical, ha provocado desde la noche del miércoles y todo el día de hoy fuertes y copiosas lluvias, sin condiciones climáticas favorables para las actividades acuáticas. Las playas estuvieron desiertas y los pocos turistas que han estado arribando se dirigen a la zona arqueológica cubiertos con mangas y paraguas. Para evitar posibles encharcamientos y problemas por caída de árboles, los bomberos de Tulum ya están realizando recorridos en las zonas más propensas a sufrir este tipo de afectaciones. Y policías municipales igual están en recorridos para cualquier situación de emergencia, dice el director general de Seguridad Pública, Didier Vázquez Méndez. Bueno, hemos estado atentos desde que se empezó a manifestar la situación climatológica. Hemos estado atentos de los boletines oficiales. Hemos tenido comunicación con el director de Protección Civil del Estado, el ingeniero Luis Carlos Hoy. Hasta ahorita el reporte es que tendremos bastante lluvia, razón por la cual estamos monitoreando lo que es zona Maya, zona de transición y muy particularmente Punta Allen. Por su parte, el secretario de la comuna destacó que una vez que Protección Civil Estatal la noche del miércoles decretó alerta azul o mínima, en Tulum se han reforzado las estrategias de prevención entre la población y desde temprana hora de hoy jueves y de manera continua se ha estado monitoreando el comportamiento del fenómeno ciclónico a fin de anticiparse riesgos. Hoy amanecimos nuevamente ya con el nombre de una perturbación, sino una onda tropical que está afectando precisamente con lluvias nuestro municipio de Tulum, en la cual el fenómeno que se encuentra cerca de las costas quintanarroenses hay que seguirlo monitoreando para ver su evolución al respecto, pero la población va a tener encharcamientos, lluvias copiosas en nuestra comunidad de Tulum. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión, Francisco Canul.